Soy Vicente Bertrán zala central del Club Deportivo Rota. Pues bueno, esperad, pues yo espero que va a ser un partido muy intenso, va a haber un partido de que hay que medir, hay que saber diferenciar lo que es la agresividad con la intensidad, porque son derbis y hay que, hay que jugar con la cabeza. ...y tenemos que estar muy concentrados... ...el partido lo llevamos bien preparado... ...y, y echamos con mucha confianza en nosotros mismos... Eh, ...bueno sí, son tres puntos más... ...siempre un derby es bonito ganarlo ¿no?... ...pero que, lo que dice el Miche que es un partido más... ...hay que afrontarlo de la misma manera... ...y ha salido por los tres puntos del minuto uno... ...pues de los más, vamos, el peligro lo tiene al expósito... ...el delantero centro de ellos, es muy peligroso... ...juega bien de espalda... Y a decir, hay que estar muy atentas, eh. En cualquier momento pues, una jugada te la puede meter rápidamente. ¿no? Un resultado, pues, yo a mí no me gusta mojarme, pero yo espero que mientras que sea el, el 1-0, nos llevemos tres puntos, me conformo. Eh, buenas, soy Raúl Cortés, interior derecho del Club Deportivo Rota. Bueno, los derbis siempre suelen ser igualados, aunque vayamos por encima de la clasificación, pero no tiene nada que ver porque. Cada partido es un mundo. Me temer, no se teme, no se, no se debe temer nada. Hay que ir todo el mundo a una. Y yendo todos a una, yo creo que podremos conseguir la victoria. que es lo que pretendemos? Pues la unión del equipo, sobre todo. Eh, cada uno que haga su trabajo. Y eso sobre todo la unión. Sin unión no hay nada. Sin unión es imposible conseguir la victoria. No te puedo dar resultados. ¿Resultados ganar nosotros? ¿Tenemos que ganar? Pues eh, vamos partido a partido y es lo que tenemos que hacer: ganar. Impres imprescindible. Hola, buenas tardes. Eh, Miguel Niño Castellano. Migueli, eh, centrocampista del Club Deportivo Rota. Bueno, tú, eh, en cuestión de derby no, no es fácil decir quién está mejor ni quién está peor. Simplemente es un derby y ahí cambia todo. No tiene nada que ver la clasificación si uno va más arriba o más abajo. Ahí Un derbi es un derby y hay que que esforzarse al máximo y nadie sabe lo que puede pasar en uno de ellos. Hombre, en principio, si te pones a mirar lo que refleja la tabla, ...pues todo el mundo pensará que, que el Club Deportivo Rota es favorito. Pero bueno, que me repito a lo que he dicho antes, que en estos temas de, de, de derbis y demás, y más que somos prácticamente todos amigos y demás, va a haber una ...una dura, una dura partida para pa, pa ver quién se lleva los tres puntos. Bueno, ante todo la clave tiene que ser tener tener paciencia como siempre, como es habitual en los, los partidos de este tipo y nada, esperar que llegue el momento y que nunca llegue la, la desesperación a la hora de meter un primero, meter simplemente mantener mantener la puerta cero y esperar el momento. Bueno, tampoco es cuestión de que me tenga que mojar diciendo un, resu un resultado exacto. Lo único que digo que eh, ojalá que gane el Club Deportivo Rota Hola, soy David Villalba, eh, delantero del Club Deportivo Rota Pues la verdad que espero que nos salga un partido como lo estamos trabajando Y, y como todo el mundo aquí esperamos Una victoria, igual que cada, cada uno para su equipo eh, De mi forma de pensar, en estos partidos no hay muchas claves, en estos partidos puede, pueden salir de muchas maneras, Esos partidos son un mundo, no hay que mirar clasificadores ni nada ninguna circunstancia, simplemente jugar el partido y, y darlo todo hasta conseguir triunfo. Pues la verdad que sí, que conozco la defensa de la Unión Deportiva Roteña y no, no hay nada que temer. Y al igual que tampoco vamos, que ya te digo, es un partido para jugarlo y cuando se termine el partido ya se verá ni la defensa, ni la delantera, ni nada. Esto es para jugar en bloque, para jugar en equipo y para ir a por, a por la victoria, independientemente del resultado. La verdad que no me hemos resultado no lo mismo, simplemente sí que quiero que ganemos, ganar, ganar, ganar y sumando partido a partido y nosotros nos lo vamos a tomar como un partido más, no como, no como un derby. Sí que está claro que después será un derby, pero para empezar es un partido más. Eh, soy Juan Riesu, entrenador del club deportivo Rota. Bueno, espero conseguir los tres puntos. Mi equipo va a salir preparado para conseguir los tres puntos. No sé que no va a, va a ser fácil, ¿no? Pero como todos los partidos de esta temporada, va a haber que pelear por los tres puntos ante un rival que seguramente aquí va a venir con el mismo propósito de llevarse los tres puntos para su casa. Las claves. Pues yo creo que va a ser fundamental el equipo que meta el primer gol para poderse llevar el partido y sobre todo tener paciencia con el balón. Pues tenemos a todo el equipo, no podemos despreciar a nadie. Yo creo que tiene un equipo muy bonito para la primera andaluza. Sé que Javi Zafra está trabajando bien con los chavales jóvenes también. Y yo creo que hay que tenerle respeto, no miedo, por supuesto, pero hay que tener mucho respeto al rival. Hombre, sobre todo si vamos a, jugar, a, a nombrar a jugadores al expósito, yo creo que es clave para, para este equipo, ¿no? sobre todo arriba, está haciendo muchos goles, buenos movimientos, ¿no? También no podemos olvidarnos de Barry, de Ramón, de Ramoncito Almadana, que son jugadores muy importantes pa para el club, ¿no? Y además de las incorporaciones de, de Matallana y Iván, creo que le dan mucha calidad al equipo. Yo le voy a pedir lo mismo que le estoy viendo en todos los partidos, seriedad eh, y compromiso con la camiseta, pelear hasta el último instante, y si el rival es mejor que tú, pues nada, darle la mano y salir con la cabeza alta. Al aficionados yo creo que poco a poco están cada vez viniendo más a, a ver al equipo, ¿no? Es importante también donde estamos ahora mismo en la clasificación, pero esto acaba de empezar, tenemos que ser serios. serio. Y al aficionados le pediría que, seguir, que siguieran, que sigan animando y que no y que nos falten al derby, por supuesto. Sí, tenemos las bajas seguras de de Adri, de, de David Ruiz, José Pablo ya ha entrado esta semana ...en el grupo de trabajo... ...pero creo que no va a estar pa para el derbi... ...con que ahora mismo disponible tengo 19 jugadores". Sí, yo en casa estoy convocando a todo el mundo, no estoy haciendo lista. Estamos aquí todos unidos y aquí ya saben quiénes son los 16 que van a salir a competir. Sí, seguro que va a ser una disilución, pero si vemos la plantilla que tengo, este año me está costando dejar gente fuera. Pero yo estoy seguro que toda la plantilla este año va a tener muchos minutos. Ya tuve la experiencia del año pasado que había jugadores que creía que iban a jugar muy poco, jugaron bastantes minutos y aportaron mucho al equipo. Y yo creo que este año no tiene por qué ser diferente. Sí, mañana y después del partido tengo una pequeña convivencia que, que los directivos del Club Deportivo Rota dan, le han dado al equipo. ¿no? Y yo voy a citar a toda la plantilla, no voy a dar convocatoria. Yo, uh, yo quiero ganar el partido, me da igual por, por el resultado. Si quieres, te digo 1-0, por decir un resultado. Y eso, con que me dé los tres puntos, es suficiente.